En administración pública sobresale fácilmente superar una administración deficiente, pero es difícil hacerlo a una buena administración. Ese es el desafío histórico de Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil. Buen día, bienvenida a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, un abrazo para todos los que nos escuchan. ¿Cómo planea individualizar su alcaldía? Porque cada cual pone su estilo, es muy cierto. Somos además lo que hacemos. Pese a que por un lado las obras grandes se siguen haciendo, y no solamente haciendo, hay nuevas que vendrán, como nuevas aerovías, por ejemplo. En estos 60 días en obra pública hemos podido completar 520 mil metros cuadrados en lo que tiene que ver con pavimentación, relleno, reconformación. Hemos hecho 56 kilómetros de aceras y bordillos y emprendimos en la construcción de terminales terrestres nuevos, estaciones nuevas vía Daule. Y también vía la costa. Y a la par, Alfredo, hemos podido, por ejemplo, en tecnología, poner 350 luminarias nuevas, LED, e intervenido 7.000 más. 42 parques nuevos que ya tienen más verdes, cada uno le pone su estilo, repito, más verdes, más árboles, y las máquinas geriátricas que en unos cambian, ahora estamos adquiriendo otras de distinto modelo, de distintas funciones para ayudar a las personas mayores. Todo esto está relacionado con la gran obra pública. De la misma manera, vamos a firmar un acuerdo con el gobierno central para dotación de agua potable en el noroeste de Guayaquil. Esto a través de un préstamo del BEDE. El 60% lo ponemos nosotros, el 40% es no reembolsable. Igual el convenio que se va a utilizar para el 25 de julio para proteger a la ciudadanía sobre seguridad. Es lo que ponemos nosotros como municipio. Cuando digo nosotros, somos los guayaquileños, Alfredo. Ya está aprobado los primeros 7 millones de dólares, casi 8, 7 millones 700 mil, en una central para hacer una sola, el 911, con las 1.200 cámaras que tenemos nosotros, las 500 que tiene la policía. Se ordenó y ya se está haciendo todos los procesos necesarios para las compras de las nuevas cámaras fuera de las escuelas y colegios, 600 botones de pánico para las mujeres de Amiga Ya No Está Sola, que corren riesgos. Todo esto son planes que responden a las necesidades de la gente. Lo que he dicho ya está hecho. Que ahora, el primer paso, estos 60 días. El primer paso en firme en la nueva ruta es con el acuerdo de más seguridad, retomando una competencia arrebatada por la dictadura. ¿Cuál es la meta? Porque la ciudad vive una situación muy difícil en términos de seguridad ciudadana. Alfredo, hay que empezar por señalar quiénes tienen la competencia en cada una de sus funciones. El Estado central tiene la competencia en justicia, esto a través del Ministerio del Interior, con quienes nos reunimos, y también la gobernación y la policía. Pudimos llegar a un acuerdo, nos pudimos reunir las autoridades que tienen que ver con la justicia, la máxima autoridad de justicia del país, la máxima autoridad de fiscalía, la máxima autoridad en el Ministerio del Interior, el gobernador, el 911, la Policía Nacional, el representante de las Fuerzas Armadas también, y hemos podido llegar a un acuerdo en el que nos comprometimos durante el proceso electoral. ¿En qué consiste? Nosotros como municipio ponemos a la orden la tecnología de punta para la Policía Nacional. Nosotros manejamos la Corporación de Seguridad Ciudadana con civiles, no con policías. Son los civiles los que van a ver la cámara. Traemos equipos también de punta, de última tecnología, para poder, instalando más cámaras y uniéndola de las policías con nosotros, que tenemos el doble, repito, podamos detectar en menor tiempo o capturar en menor tiempo a quien roba, asalta, mata o viola. Pero nada de esto va a tener sentido si la Asamblea Nacional no le termina surciendo el hueco por donde salen cada delincuente que la policía atrapa todos los días. Ya sé que pasó el primer debate, el proyecto presentado por nosotros para que asesinos, violadores, ladrones y secuestradores no salgan en libertad con medidas alternativas, por un lado. Y por otro, que se les pueda ver el rostro, pues, Alfredo. Aquí la gente necesita ver si esa persona fue la misma que lo asaltó anteriormente. Aquí las leyes han protegido a las víctimas, perdón, a los delincuentes. Las leyes han servido para proteger a los delincuentes permanentemente. Y hablando de leyes, el microtráfico le preocupó desde que fue candidata presidencial. Hoy es una deuda pendiente, ya han pasado 2 años. ¿Cuándo se va a pagar esta deuda?
Bueno, esta deuda la tiene en manos la Asamblea Nacional. Usted conoce que el proyecto presentado por nosotros a la Asamblea fue presentado ya que un poco más de dos años, Alfredo. Y ese proyecto todavía no está siendo tratado dentro de las reformas, pero por lo menos ya hemos avanzado con los otros delitos, el delito que le acabo de decir, asesinato, robo, secuestro, violaciones. Por lo menos esas medidas alternativas van a ser eliminadas. Preso o delincuente que se coja va a tener que permanecer en la cárcel hasta oír su sentencia. Falta el segundo debate. Hablé con el presidente de la Asamblea Nacional y nos dijo que ese segundo debate era prioritario para poder cerrar el círculo que queremos para proteger a la gente en todo el país, en lo que a mí corresponde, Guayaquil. Gracias a nuestras cámaras de la Corporación de Seguridad Ciudadana, hemos podido detectar muchísimos hechos que están relacionados con la delincuencia, asaltos a carros, celulares, robos, y la policía podido llegar y atraparlos en ese momento. Ahora, ¿qué queremos hacer? Que haya un solo 911, manejados desde la corporación como era antes, con todos los equipos de punta traídos desde afuera, y poner más cámaras de seguridad en toda la ciudad. Alfredo, en las escuelas... Ahora, dentro de la seguridad ciudadana, sobresale la seguridad vial. El accidente más frecuente es el atropellamiento. Se observa menosprecio para peatones, prioridad para el exceso de velocidad. Los pasos elevados solo funcionan en ciertos sitios. No hay pasos peatonales en las calles, el exceso de velocidad es frecuente, a los vigilantes no se los respeta, no hay semáforos suficientes, ni educación vial, no se usa el fotorradar para educar, sino para reanudar. ¿Cómo se planea humanizar y civilizar el tránsito? De varias formas, Alfredo. Una de ellas son las obras que se van a hacer alrededor de la ciudad, por ejemplo, en la Vía La Costa, con pasos elevados, con pasos peatonales inclusivos, con ascensor, ampliando la vía, la avenida del Bombero, con más carriles, vías de retorno a la par, pero también con un plan que estamos estructurando de movilidad ya integral a nivel de ciudad, que incluye ciclovías, que son una de las de los mecanismos donde se puede la gente transportar protegiendo el medio ambiente. Más aerovías que también van a descongestionar el tránsito, puentes y vías seguras para la gente. Cuando hablo de vías seguras para la gente, me estoy refiriendo a una ruta para el turismo, Alfredo, que está relacionado con un trabajo que están haciendo la policía en este momento, 100 efectivos, que nos hemos comprometido nosotros. Le vamos a dar a esos 100 efectivos que caminan para poder proteger a los visitantes de otros países o de otras ciudades en la ruta que está relacionada con el turismo, los vamos a proveer de 100 bicicletas eléctricas con sus respectivos cascos, con sus rodilleras y todo lo que les haga falta para poder transitar y hacer realmente segura la ruta del turismo. Aquí vamos a trabajar en conjunto. La política se queda de lado, al punto que también firmaremos no solamente el convenio Más Seguridad o el convenio de seguridad del día 25 de julio, si los términos quedan claros, y los términos claros es que el 911 lo manejan civiles y no la fuerza pública. Lo manejamos desde la Corporación de Seguridad. Bueno, otro tema es el aseo público. El aseo público fue la primera misión cumplida del alcalde Febres Cordero hace 25 años, pero hoy debe mejorarse. ¿Cómo lo va a hacer? Todo evoluciona, Alfredo, todo evoluciona. No solamente el nuevo concurso que ya se ha convocado, sino la disposición final de los desechos sólidos. Hasta ahora hemos tenido un relleno sanitario que funciona muy bien. Yo voy al siguiente paso, porque los tiempos avanzan. Ahora, esa basura tiene que convertirse en electricidad a través de empresas internacionales especializadas en esto, y para esto ya abrimos todas las conversaciones iniciales para poder lograr un plan de reciclaje, por un lado, a nivel ciudad, con campañas y educación, y por otro lado, los desechos que lleguen al relleno sanitario puedan ser convertidos en energía. Y a la par, dentro de esta misma ruta de verde, los árboles y las construcciones a través de ordenanzas van a ser implementados en las nuevas construcciones o edificios. De plano ya le cambiamos las fachadas a las estaciones de la metrovía. Ya no van a ser cementos como estaban planificadas, sino que van a tener verde, todos jardines verticales en cada una de ellas. Esto es un trabajo
Alfredo, de todos los días. Todos los días recibo desde mis redes o las redes de la alcaldía de Guayaquil peticiones puntuales que tal vez en lo general no puedan parecer importantes, pero al ciudadano hay que atenderlo directamente. Hemos implementado un sistema para que un ciudadano que presenta vía redes o llamadas una denuncia, ir inmediatamente a solucionar su problema, que puede ser o a basura, o puede ser un árbol que se cayó, o puede ser una tapa de alcantarilla que se le han robado, y poder llegar directamente a ese ciudadano a través de este sistema. Lo social, siempre dije que iba a ser mi huella y lo mantengo. Con una mano se hacen las obras grandes en Guayaquil, y con la otra sostengo a la gente que menos tiene. Se le da la mano para poderlos poner de pie. Y esto a través de nuevas operaciones, cataratas, hombros, rodillas, sillas de rueda, quiropráctica. Todo esto son los nuevos proyectos que en materia social tenemos. Todo se hace. Y son proyectos nuevos que involucran a toda la comunidad, para lo cual debe haber la cooperación necesaria. Así. Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Un gran abrazo para ustedes.